una nota más que jocosa dentro del cuadro de la Operación Falcón. Corrijo, Operación Halcón 4. Es que se parecen tanto, señores. Yo estoy con la boca abierta y sin palabras. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, es la persona menos indicada en este país para decirle a unos reporteros, que se lo preguntaron, sobre la revelación, la confirmación del Ministerio Público de que hay autoridades, oigan bien, en los organismos de inteligencia, en la Policía Nacional y en el Ministerio de Defensa, que colaboran y trabajan en conjunto con la red de capos que ellos fueron a desmantelar en Santiago, en La Vega y en San Pedro, San Francisco de Macorís. Entonces, cuando el consultor jurídico le dicen eso a los reporteros, él de manera espontánea dice que él no sabía eso, que no lo sabía, pero que a raíz de lo que el reportero le acaba de informar, él va a investigar, se va a empapar más, pero que sin dudas eso no puede ser así. Si usted necesita ver el video, producción lo va a dejar por ahí. Esto es increíble. Ahora, ¿saben qué? Yo no creo que el consultor jurídico haya mentido. Yo no lo creo. Yo creo que él dijo la verdad. Es más, yo estoy convencido de que él no sabía eso y de que su reacción y su respuesta fue orgánica, verídica y espontánea. Señores, ¿pero qué significa que esa respuesta que él dio no haya sido para salir de paso, sino que en verdad lo agarraron fuera de base? Eso significa, y aquí viene lo atroz y contundente. Aquí se dice que el presidente de la República es la persona mejor informada. Ojo, no voy a politizar este tema. Si el consultor jurídico del Poder Ejecutivo no sabía nada de esto, es porque al presidente no se lo han informado. Y si al presidente no le han informado y él no tiene conocimiento de esa red que opera en el Cibao, es porque esa información no llegó a él a través de los organismos de inteligencia. Esto que acabo de decir es grotescamente grave. Naturalmente, eso no tiene por qué implicar a Luis Soto, el director del DNI. Significa simplemente que en algún punto de la cadena de mando la información se detuvo y no escaló. Porque Luis Soto, el director del DNI, no anda él personalmente con un teléfono escuchando la pared. No. Hay equipos y esos equipos van escalando la información. A mí ya esto es especulando esto que viene, porque lo otro me queda claro, A mí lo que me parece es que a nivel medio esa información no trascendió, no llegó arriba. Y es mejor yo dejarlo ahí y no seguir escalando el asunto. Yo me quedo a nivel medio. La información no llegó. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese era el nivel en la cadena de mando que estaba comprometido con la red en cuestión. De la cual tenemos que decir lo siguiente. No nos podemos chupar el dedo gordo del pie derecho. Tenemos que ampliar el espectro más allá de la J. Que de repente ahora a mí, cuando escucho a la J hablar en Somos Pueblo, cuando escucho a Tomás Castro, caramba, pero ven acá, pero esto puede ser un mito. Pero bueno, señores, le estaban ocultando este tema al presidente. Deliberadamente. Y aquí voy a llegar a una conclusión grotescamente delicada. Prepárense. Los mismos que decidieron no cumplir con su deber, escalando la información hasta las últimas instancias, para que llegue al presidente y de este llegue al consultor jurídico, porque el presidente, como bien dice el nombre del cargo, consultor jurídico, el presidente tiene que consultarle todo a ese señor. Porque ese individuo
que está ocupando ese cargo, en este caso, Antoliano Peralta, es la persona que le dice al presidente, eso no se puede, tal cosa sí, tal cosa no. El consultor jurídico, para que usted entienda la importancia de ese cargo, es como el anestesiólogo de una sala de cirugía. En la sala de cirugía, la vida del paciente depende directamente del anestesiólogo. Si ese señor se equivoca, hay problema. Por eso es la persona que más dinero gana en esa sala inmediatamente después del médico. Hay anestesiólogos que son VIP. Anestesiólogos 5 estrellas en este país. El consultor jurídico viene siendo eso en el Palacio. El anestesiólogo. Entonces, el presidente, todo lo que le dicen, y cuando va a tomar una decisión, se lo consulta al consultor jurídico. Si él no lo sabía, y con esto me refiero a Antoliano Peralta, es porque el presidente nunca le consultó nada al respecto. Y si no le consultó, con toda probabilidad, es porque era ajeno o ignorante al asunto. Los organismos de inteligencia no solo le ocultaron el tema al presidente. Oigan a lo que voy ahora. Dije que iba a decirlo, pero aún lo estoy pensando. Los mismos que psicológicamente entendían que no se podía escalar la información porque quizás ponían en riesgo el negocio, son los mismos que le dijeron a doña Miriam, deje eso así, no diga nada, para nosotros poder operar y desmantelar eso. Lo cual era una mentira. Querían que ella no dijera nada, simplemente para que el asunto siguiera operando, a expensas de dejar la vida de doña Miriam y la de su hijo corriendo peligro. Son los mismos. Psicológicamente, ambas acciones se corresponden a una sola mentalidad, la de quienes están involucrados en este tema. Y ya el Ministerio Público lo confirmó. Hay gente de la policía, hay gente del Ministerio de Defensa y hay gente de los organismos de inteligencia operando con esa red. El tema del Código Penal, como ustedes saben, es un proyecto que viene de antaño, ¿verdad? Es un asunto que se está conociendo en la Cámara de Diputados y está corriendo su suerte. Esa es una ley necesaria para el país y el gobierno quiere que todas las leyes necesarias para el país se aprueben. ¿Esto fue ayer ante la operación Halcón? ¿Quién dijo eso? El Ministerio Público, la nota de prensa. Que el miembro de organismo de seguridad del Estado. Sí. Vinculado al crimen. No digo que son casos aislados, sino que no sabía que el Ministerio Público había dicho eso. Esa es una denuncia grave, a la cual hay que prestarle atención, ¿verdad? Y ahora que ustedes me lo dicen, yo trataré de informarme mejor de qué es lo que pasa con eso. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números con 3 números te ganas 50 mil pesos y si aciertas 2 ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicare GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicare GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicare GBC llega a tu celular.
Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medical RGBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me toqué, por ejemplo, me topé con un caso que colgó la colega Diurka Pérez en sus redes sociales, de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí, estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando. Un caso humanamente desolador. Entonces se me ocurrió que, ya que nosotros, gracias a Dios y al apoyo de ustedes, hemos podido seguir este proyecto adelante, vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente no es tan indispensable que para sostener Impolíticamente Correcto, El Otro Canal, La Quinta Pata, Donde Se Cae el Show, De la Mente a la Lengua, que Noti RD, que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurka Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon vamos a usarlo específicamente para eso. Ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con 5,000 pesos, 6,000, 7,000, puede garantizarse un techo en un barrio. Porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a... Pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8,000 pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante, todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. Les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y si un colega emula esto, ok, se suma, si otro colega lo emula ya son 3, y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon, así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde $1 y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan. Sí, porque Danilo y Leonel son unos masoquistas. El único que ha dicho que Guido es narcotraficante ha perdido muchísima demanda ya, que es Rafael Linares Guerrero. Linares Guerrero dijo eso, pan, demandado, y no solamente demandado, también condenado. Entonces, sí. Coño, men, o sea, ¿qué poder tiene Guido?
No, que Leonel flota en el río, camina por encima del vaina. Tú sabes los enfrentamientos. Disculpa, tú sabes los enfrentamientos que ha tenido Guido públicamente, las críticas que le ha hecho a Leonel Fernández. No, a Danilo Medina, nada más a todo el mundo. Y son hombres que lo han podido hundir nada más con una llamada. Si es verdad que él está metido en todo eso. A eso. Entonces, ahora estamos en su gobierno. ¿Tú quieres una gente más crítica con la gestión de Luis Abinader? Él y Ramón Alburquerque son los opositores más grandes que tiene este gobierno. El sentido común lo libera de toda esa narrativa. Porque si yo soy presidente y yo voy a tener un tipo que tiene 8 años, 16 años, atacándome, yo sé que ese pana está involucrado en cosas ilícitas, pues yo lo saco del medio inmediatamente. Lo lógico o el sentido común llevaría a que cualquier presidente que ha sido atacado frontalmente, como lo acostumbra a ser Guido, porque si algo tiene Guido es que es muy frontal, muy transparente y dice las cosas como va y el riflazo va ahí. Y efectivamente, si todos estos mitos o leyendas urbanas fueran verdad, los primeros que saben esto son los jefes de Estado. Los primeros que saben de estas malas obras de Guido, si es que la está haciendo, es el director de la policía, el DNI, la DNCD, etcétera, etcétera. Pero yo me atrevo a decir que Guido sí es muy poderoso, ¿eh? Yo no me refiero a esas malas mañas. Me refiero a que es un tipo muy informado. Ese tipo sabe de cada miembro de la oligarquía. Estoy hablando, ¿eh? O sea, desde los Bichini hasta los Bonetti, los Estrella y demás, sabe muchas cosas de ellos porque está muy consciente que quien domina este país son 10 o 5 familias y él lo sabe bien. Okay, entonces, espérame. Y también sabe paso a paso qué comió Danilo Medina el miércoles 3 de julio del 94. Ok, ¿qué significa eso? Entiendo que es poderoso, es poderoso porque sabe toda esa información, la tiene ahí. Y por eso los presidentes no lo pueden joder. Si a ti te sabe alguien algo, como es Guido. Apúntame esa teoría ahora. Como Guido, me atrevo a decir que Guido, oye lo que yo dije, Guido, yo me atrevo a decir que Guido Gómez Mazara sabe que el 11 de abril del 2004, Leonel Fernández desayunó yuca con huevo. Yo estoy seguro de eso. Le está dando. Entonces, al tener tanta información, y ustedes saben bien. Esa es la respuesta, que claro, lo que yo estoy diciendo. Por eso es que es muy poderoso. Pero yo estoy hablando de eso, yo no estoy hablando de lo otro. Yo estoy hablando de que estoy diciendo que es el hombre más poderoso. Yo sí digo, yo pienso, lo que Edwin Cruz piensa es que detrás de la vaina del chino hay alguien que lo quiere joder. Y debe ser del entorno oficialista.